tuvimos en Paquea TV y ahora tenemos a la gente de Ariadna Project, Rodrigo Gudiña, guitarrista de la banda. ¿Cómo estás, Ro? Así es, muy bien, acá contento de estar en este nuevo ciclo, en este nuevo formato. Como ya habíamos estado en la radio, así que bueno, ahora con imagen. Exacto, para los que algún perdido, algún colgado por ahí, cuando arranca este Paquea TV se escucha por ahí una intro, eso es Corriendo Libre, ¿no? De Ariadna Project. Exactamente, fue el tema con el que nosotros habíamos adelantado lo que iba a ser el disco, antes de incluso de que lo grabásemos, mostramos esa canción que era parte de la preproducción y bueno, fue la que... una buena noticia que un día me llamaste y me dijiste, che, ¿sabes que me gustaría para este nuevo emprendimiento de Paquea TV usar algo de una cortina de Ariadna? Y bueno, ahí está y bueno, una alegría, la verdad. La encargada de elegir el tema fue Dana, que la otra vez cuando estuvieron lanzando el disco en Cruzat, Novus Mundus, estaba escuchando, ¿no? Que iba corriendo de fondo el disco y dijo, oh, esto lo conozco, Paquea TV. Sí, ahí entendió Dana dónde estábamos, ¿eh? Así que bueno, para la gente también, para que entienda con quién estamos hablando, y de este nuevo disco, el segundo de la banda, que sale Novus Mundus, que salió hace apenas unos días. Sí, hace un par de semanas, que bueno, fue precisamente el evento que estuvieron cubriendo, que fue el 1 y 2 de junio en Cruzat, que bueno, ese fue el lanzamiento oficial, donde ya el disco salió a la calle, a las manos de la gente, y bueno, después ya de casi un año y medio de laburo, de producción, grabación, mezcla, mastering y todo, bueno, el disco terminó plasmándose ya en formato físico, y sí, es el segundo disco, digamos, full, después de Mundos Paralelos, que fue nuestro debut en el 2005, y bueno, tuvimos un impasse largo, y hemos vuelto en 2013 ahora ya editando este disco. Bien, con ya un par de semanas el disco en la calle, muchas repercusiones, la gente lo estábamos esperando, y ¿cómo se sienten ustedes con respecto a eso? Porque bueno, charlamos el día del lanzamiento, ya así la gente, algunos habían escuchado algo, pero es como que la gente en general, el público, ya tiene el disco en mano, ya tiene el disco escuchado. ¿Y cómo están ustedes con respecto, sí, al disco y con respecto a la repercusión de la gente? La verdad, contentos estamos. El disco, como te contaba, fue un proceso, vos también lo conocés, fue largo. Y bueno, cuando se pudo concluir todo, se llegó hasta la meta final, que salga y que la gente lo reciba, ya eso es una alegría. Y la verdad que lo reciba también como lo viene haciendo, con muy buenos comentarios. Y incluso el otro día vi que ya un fan hizo un video con la letra y unas fotos y lo subió. Y eso está buenísimo. La verdad que nos alegra mucho y que el disco pueda llegar a la gente de esa forma, que ciertas canciones... La gente después, un flaco también me escribió que se sintió muy representado con la canción Brillando en la Eternidad, que es la que le escribimos a Nico. Él me contó que había perdido al padre hacía poco y que bueno, esa letra le llegaba. Y bueno, ese tipo de cosas, viste, es como que ya lo que te decía antes, terminar el disco fue una alegría y esto todavía es una alegría más grande. Así que con ganas ahora de continuar hacia adelante, que es la presentación y todo lo que viene. Bueno, nos metemos ahora un poquito en Novus Mundus. La banda es una banda de power metal progresivo, sinfónico, tiene algo melódico. Estuvo el disco, si bien la preproducción fue de ustedes, se mezcló y se masterizó en Finlandia. Sí, nosotros hicimos, digamos, la producción artística del disco es nuestra. Nosotros lo grabamos acá en Buenos Aires, hicimos primero la preproducción con las demos, bueno. Luego de ese proceso entramos al estudio ya a grabar la versión definitiva, que eso es lo que se escucha en el disco terminado con los procesos de afuera, ¿no? Nosotros nos encargamos de lo que fue la producción artística, de la grabación, y a partir de ese punto ya lo mandamos a Finlandia, donde Timo Tolki y Santuletti Niemi se hicieron cargo de la parte de mezcla. Después pasó a Svante Forsback, que hizo el máster. Le dio un sonido mucho más progresivo a lo que tenía básicamente el disco, porque acá había una premezcla que ya habíamos estado escuchando, pero es como que le dio un sonido diferente, está como
tiene otro peso, especialmente el teclado tiene otro sonido. ¿Es eso lo que ustedes buscaban? ¿Esa era la idea que ustedes tenían con la mezcla y la masterización? Sí, desde el principio elegimos a trabajar con esta gente porque, por un lado, también tenemos la parte de fan, que decís, bueno, estos tipos hicieron muchos de los discos que nosotros veníamos escuchando cuando empezamos, y discos que todavía nos gustan mucho, y bueno, por un lado fue eso, y por otro lado también, durante nosotros, nuestra experimentación, digamos, como músico, nuestro crecimiento, siempre uno, digamos, las influencias le pesan, y escuchás discos que vienen hechos de afuera con producciones muy buenas, y uno quiere sonar de esa forma. Entonces, bueno, uno acá en Argentina se puede igual sonar muy bien, pero quisimos como experimentar, bueno, hagámoslo allá, a ver realmente cómo, cuál es la diferencia. Y sí, hay una diferencia. Hay una diferencia grande en lo que respecta a concepto de cómo ellos manejan el audio, cómo lo ponen. Yo trabajé años en un estudio de grabación y más o menos el tema comprendo. Entonces, cuando yo empecé a escuchar las mezclas que me mandaban, digo, qué raro, esto lo ponen de otra manera completamente distinta a la que nosotros por ahí trabajamos acá. Entonces, más allá del equipamiento, de la calidad que tenga, digamos, la parte técnica, que si bien acá eso está, es cómo lo manejan y el concepto que usan, que es un poco diferente al nuestro. Entonces está bueno eso también como para ir aprendiendo, ¿no? Así que... Y además que le dio otra calidad totalmente diferente al disco, ¿no? Digamos, un sonido que acá no existe. Y eso también está bueno. Respecto a lo que es las letras, ¿no? Si bien habla, partimos de una tapa de un disco, se ve una imagen, ¿no? Como post-apocalíptico, como un caos de fondo, pero la imagen de una mujer con la llave, que ya viene, ¿no? La parte viene como la estética manteniéndose del disco anterior. Y un poco habla de nuevos mundos, de un nuevo mundo, si bien no es un disco temático, ¿no? Pero como hay un hilo conductor en casi todas las canciones. Sí, hay un, como bien dijiste, no es un disco conceptual, pero hay un concepto que se desarrolla en varias de las canciones a lo largo de todo el disco, que culmina con Novus Mundus, que es el tema que titula al disco y es donde también está encerrado todo el concepto ese que se ve en la tapa. Un poco surgió mientras lo estábamos terminando de escribir el disco. O sea, el disco cuando empezamos no teníamos ni el título ni la idea de qué íbamos a hablar, sino que se fue. Discúlpame, ¿se escribió para este disco o eran canciones que tenían? Se escribió toda la parte musical y una vez que estuvo terminado eso empezamos a ponerle la lírica. O sea, al tener la música ya terminada decís, bueno, ¿esto para dónde me lleva esta película? Para este lado, bueno. Y todo fue empezando a tomar un poco esa dirección, sin quererlo, fue lo que más o menos surgió, es lo que fluyó de nosotros en ese momento. También coincide con que, bueno, una vez que nos dijimos, mirá qué loco, agarramos para acá, bueno, vayamos para ahí. Y empezamos como a meternos un poco más de lleno en la temática, empezamos a leer libros, a empaparnos más de todo lo que tiene que ver esto con las teorías conspirativas, como se le llama, ver muchos documentales, David Icke, muchas cosas de esas, y bueno, está bueno, un poco el concepto lo tomamos de ahí, lo que es el nuevo orden mundial, cómo está manejado el mundo, quiénes son los que están detrás de todo en realidad, y que bueno, que en definitiva es una cosa que de a poco hay muchas personas que se empiezan como a dar cuenta de esto. Entonces, un poco nosotros desde este lado lo que queremos aportar es a dar ese mensaje para que más gente de a poquito se dé cuenta, abra los ojos a esta realidad, a estas cosas que pasan, y bueno, se pueda llegar a generar lo que se llama la masa crítica, que es para que realmente haya algún cambio este sistema en este mundo y cómo está manejado todo. Más allá de eso, también hay un mensaje positivo, ¿no? Digamos, como que siempre, aparte de ese caos que se ve de fondo, es como que dicen, bueno, pero acá está la luz, este es el nuevo camino, este es el nuevo mundo donde queremos ir y donde los queremos llevar, capaz, ¿no?
Sí, un poco se trata de romper con ciertas estructuras y ciertas cosas que me parece que el cambio, el primer eslabón de todo es en la mente de cada uno. Entonces es interno para después poder hacerlo externo y masivo. Un poco lo que habla el disco cuando abre la placa con Desata el Fuego, habla un poco de eso, de poder encontrar respuestas dentro de uno mismo. Es medio metafísico tal vez, pero habla un poco de eso y de poder, digamos, ganar esa batalla que todo ser humano tiene contra sí mismo y contra sus estructuras mentales y ataduras y un montón de cosas que es lo que nos frena, ¿entendés? Conseguir, no sé, lo que queremos o llegar a ser lo que queramos ser. Entonces un poco Desata el Fuego arranca ese camino desde ahí, desde esa búsqueda y ese cambio interno, y que el Nuevo Mundo sigue, digamos, esa línea. Creemos que un poco va por ahí. También tomamos mucho como inspiración la película Matrix y todo el concepto de lo que es la Matrix, que es básicamente una metáfora de esto mismo que estamos hablando, llevada a otro plano, pero básicamente es eso. Y todo esto se plasma en lo que es la estética del arte de tapa del disco, ¿no? También a cargo de Rodrigo Gudiño. Tiene mucho que ver eso, ¿no? Contanos qué es lo que tiene todas esas imágenes, todos esos simbolitos. Bueno, sí, tiene un montón de información, que alguna está como más visible, otra no tanto. Va un poco, ¿entendés? Para el que entiende un poco la data, dice, ah, mira lo que pusiste acá. Varios me marcaron varias cosas. Y sí, lo que se ve es como un mundo destruido. Se ve como una pirámide y el ojo, que son los símbolos Illuminati, que ya eso están en los billetes de dólar. Eso lo conoce todo. La primera entrevista, gente rara, cuando apareció la gente de Ariadna Project en el viejo lado oscuro del rock. Y bueno, me das motivo. Bueno, pero vos fíjate que te enganchaste, así que también venís por ese lado. Raros somos todos, me parece. No, pero bueno, uno investiga y uno ve y uno trata de entender. Pero bueno, más allá de todo eso, es como que el hilo conductor, esto que hablábamos, ¿no? Sobre un nuevo mundo, sobre ver las cosas de una manera positiva, eso también está bueno. Y eso siempre fue la propuesta de Ariadna. Sí, sí. De hecho, te cierro un poquito la idea de lo que es la tapa. Dentro de todo ese mundo, o sea, lo que se ve también es la figura principal femenina, que podemos decir que es Ariadna, que ya es un personaje que usamos en unos EP que habíamos sacado y nos gustó el concepto para continuarlo en este. Y tiene en su mano una llave, que hay una canción de nuestro primer disco que se llama La Llave, todo tiene que ver con todo. Y bueno, la llave un poco habla de que sirve para abrir puertas, para es la llave, digamos, a la libertad que está dentro de cada uno, de la mente de cada uno. Ese es un poco el concepto y ese es el mensaje. ¿Es positivo? Creo que sí. Está todo bastante mal en todos lados, entonces seguir tirando remarcar eso, no sé si aporta, qué sé yo. No creemos que tampoco que vamos a cambiar mucho las cosas, pero está bueno que la música, que es algo que sirve para mucha gente para despejarse de la realidad cotidiana, que les pueda dar algo más y no solamente decir, oh, nena, sí, rock, nena. Está todo bien igual, pero nosotros nos interesa de que cuando decimos algo le pueda llegar a servir a alguien. Yo mismo, a nosotros también. Muchas veces yo escribo, a veces las letras que hice yo, muchas veces las hago para mí, y por eso está bueno que muchas personas la tomen y también la hagan propia y que les represente y que de alguna forma los, ¿entendés? Se identifiquen con eso. El tema que cierra el disco Novus Mundus, ¿cuánto tiene? ¿9 y pico? Sí, casi 10 minutos. ¿Cómo lo pensaron? Para mí es el tema que más me gusta del disco, digamos, es el tema que más laburo tiene. Hay un coro, hay cosas en latín, y es el más progresivo, ¿no? También en cuanto a sonido, el más laburado por ahí. Sí, no sé si lo llamaría progresivo, pero sí es un tema que tiene un montón de elementos. No sé cómo decirlo, pero bueno, es el como que, digamos, dentro de lo que es el disco, es el que tiene un sonido diferente, ¿no?
y marca una diferencia, y justamente es el final y el cierre del disco. ¿Cómo llegaron hasta ahí para terminarlo? Además, y es justamente el que le da nombre al disco. Sí, esa canción, yo tenía la idea de, digo, estaría bueno hacer un tema largo, que sea como bien épico y que tenga, ¿entendés? Que sea como una historia. Es un poco fue el concepto. Entonces a partir de ahí se empezó a armar, y era un tema que a veces se llegaba hasta una parte y no sabíamos bien cómo iba a terminar. Bueno, se fue construyendo de esa manera y terminó con una forma que dijimos, sí, está bueno, a veces esos experimentos te pueden quedar raros. Pero bueno, es un tema que tiene un desarrollo, es una canción de 10 minutos, pero en la parte del medio se va hacia otro lado y después vuelve y resuelve el tema, digamos, con el estribillo, pero en una clave un poco más alegre, porque modula un modo mayor, queda como más épico todavía, si se quiere. Y bueno, sí, le agregamos un montón de elementos que daban para contar esa película. Un poco tiene eso, como termina siendo como una banda de sonido de una película. Tiene partes donde incluso hay un discurso de Bush, tenés una parte lenta, tenés un narrador que te va metiendo en la película y te cuenta una voz así muy profunda, tipo parece un profeta que te va. Es un poco era darle ese carácter a la canción. Y si, bueno, los coros en latín, todo, entonces era mucho de todo. Pero sí, la verdad quedamos contentos de cuando terminamos, que era un experimento que dijimos, bueno, vamos a ver cómo queda esto. Muchas veces, viste, vos empezás a componer y dices, acá estaría bueno esto, y cuando lo plasmás, por ahí no es lo mismo que tenías en la cabeza, o por ahí es mejor, o viste, a veces un poco cuando vos lo llevás a la realidad cambia mínimamente. Y bueno, llegamos al final de la canción y dijimos, che, está buena, y el concepto está buenísimo para usarlo como título. Y yo dije, yo me dedico a la gráfica y a las tapas de discos. Yo dije, no, pará, ya se me ocurrió toda la tapa así en un segundo. Salió todo medio así de la mano. Sí, aparte es como que si vos lo sacás aparte, es un disco, es un tema aparte que tranquilamente puede ser un disco, un adelanto, no sé, es como que tiene tanta cosa. La verdad, para mí es lo mejor del disco en cuanto a composición, en todo lo que tiene. Ahora, si vos tuvieras que elegir un tema que digas, bueno, este tema representa a la banda o este tema representa el disco, ¿cuál sería? Bueno, acabamos de hablar de Novus Mundus y creo que es un tema fuerte del disco. Aparte es el título, ese es uno, pero yo creo que varias de las canciones representan el sonido del disco. Ya también el tema que usamos como corte de difusión, que Desata el Fuego, que es el que abre la placa, también representa mucho el sonido de este disco. Y qué sé yo, ahora vamos a también a sacar un lyric video de otra de las canciones. Vamos a usar una de las canciones que también, te tiro una pista, va de la mano con todo el concepto de lo que estábamos hablando, de lo que es Novus Mundus. Así que es una de las que puntualmente habla de eso, también como para seguir esa línea. Pero sí, en sí yo creo que el disco también lo que tiene, que al ser un disco, el segundo, con un parate grande en el medio y cambio de músicos y todo, sigue teniendo el sonido, digamos, de propio de la banda. Eso va un poco también de la mano por la composición, el tipo de canción, y por suerte eso la idea era mantenerlo, se logró, y la gente creo que también eso lo le gusta, porque varios me marcaron y dicen, che, está bueno, sigue sonando a lo que era Ariadna antes. Bien, el disco se va a estar presentando el 15 de julio en Uniclub, ¿no? Digamos, los pasos a seguir son este nuevo video que va a salir, va a ser antes de la presentación del disco. ¿Cómo va a ser la presentación del disco el 15? Bueno, el 15 vamos a hacer un show en Uniclub, como ya hicimos el año pasado, que fue un poco el adelanto antes de la salida. Y esta vez lo vamos a presentar con todo bombos y platillos. O sea, vamos a hacer un show más largo, más extenso aún. Vamos a tocar el disco en su totalidad y vamos a tocar mucho también del primer disco y algunas cositas extra que siempre nos gusta mechar algunas canciones que darnos los gustos a nosotros. Si te pregunto, no me vas a contar. No, no, no.
Pero bueno, un poco lo hicimos. Vamos a hacerle firmar un contrato que, digamos, antes de la entrevista, nada no se puede contestar. Es que feo esto. Pero bueno, esta vez te lo vamos a perdonar porque no te hicimos firmar nada. Bueno, está bien. Si no, mira, mi abogado está, lo llamo y viene. No, lo que te puedo decir es que, bueno, lo mismo que hicimos en Cruzar, que un poco también nos gusta tocar cosas que nos gustan a nosotros y darnos, viste, ese berretín, ese bonus, si se quiere, darnos esos gustos. Así que bueno, vamos a hacer algo de eso también. Bien, y después, ¿cómo sigue? El disco se grabó también en inglés, con la idea de que se edite afuera. ¿Hay algo de eso ya dando vuelta? Sí, ya estamos ahora, el disco en inglés, la versión fue grabada con ese fin, y en este momento estamos hablando ya con varios sellos, y un par que están interesados. Tenemos que ver bien algunos detalles, pero sí, ya el disco en inglés va a estar editado afuera, así que eso también es una gran alegría. ¿Nosotros vamos a escuchar algo de eso? Sí, claro. ¿Cuándo? Cuando el disco en inglés salga. Igual ya en internet tenemos, por ejemplo, Unleash Your Fire, que es la versión de Desata el Fuego. Está el videoclip también que se hizo, así que, y el lyric video también va a estar en inglés. Así que, bien, algo. Ahí te conté, ¿ves? Ahí tenés información. Bueno, ¿y después cómo sigue Arianda? Bueno, a partir de acá ya la idea es el disco ya entra a distribución. Por el momento estamos manejándolo pedidos chiquitos nosotros. Algunas pocas disquerías de acá de Capital lo tiene, pero bueno, ya lo vamos a llevar a la distribuidora para que el disco se pueda conseguir fácilmente, y empezar a presentarlo, empezar a tocar. Así que bueno, nuestra idea es tocar mucho, poder salir de Capital, hacer Gran Buenos Aires, ir al interior. Y todavía no, estamos mucho ahora con la cabeza en lo que es la presentación y el tema de la distribución del disco, así que en breve cerremos bien eso y ya vamos a empezar a agendar fechas para presentarlo. Bien, entonces el 15 de junio en Uniclub, a partir de las 9 de julio en Uniclub, a partir de las 9 de la noche, 20, temprano. 20. A las 20 horas se abrirá la puerta y antes de las 21 vamos a estar tocando. Porque vamos a hacer un show largo, así que vamos a arrancar temprano. Así que toda la gente que quiera venir, ya sabe, 20 horas, puerta, y un ratito después arrancamos. No hay bandas invitadas, así que bueno, va a ser un show bien largo. Bien, en redes sociales, Arianda Project El Secreto. Facebook nos encuentran como El Secreto, esa es la página oficial. Y después, bueno, nos encuentran en Twitter, en Instagram, en YouTube y en todas las redes que tenemos. Nos vemos el 15 entonces. Nos vemos el 15 y bueno, muchas gracias por darnos siempre el apoyo de Paquea y darnos este espacio para presentar lo que estamos haciendo.